¿Dónde estoy? Calma. ¿A dónde vas? ¿Te sigo? Supongo que nos vamos por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Entiendes lo que digo? Anda. Hola. Bueno, ¿a dónde vamos? Vale. Estaba teniendo un sueño rarísimo y me desperté aquí. ¿Esto es el bosque de hierro? ¿Cómo llegaría aquí? ¿He venido en un sueño? Supongo que sí. Aquí estoy, desde luego. ¿Qué olor? ¡Ah! Puede que lo que captas sea Fenrir. Ojalá estuviera aquí para conocerte. Sois unos cuantos, ¿eh? ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... no sé. ¿Más fragante? Puede que sea por los árboles. Solo estoy mirando. Si alguien me fuera a comer, ¿me lo diría? Es una broma, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¿Por aquí? Aún no he terminado con eso. La pintura está hecha con corteza de árboles del bosque de hierro. Absorbe los recuerdos del bosque, por lo que la pintura también recuerda. Recuerdos del pasado. Del futuro. Detestaría mancharla de sangre. Ah, sí. ¿Qué eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué ocurre? Llevo... toda la vida esperando este momento. No te imaginaba con ese aspecto tan raro. Oh. Perdona. ¿Ha sonado cruel? ¿Un poco? Joder. Anda, que he tardado en meter la pata. Es que eres la primera persona que veo en muchísimo tiempo. Y raro puede ser bueno. Gracias.
Empecemos de cero. Soy Yang Boda. Seguro que tienes muchas preguntas. Sí. ¿Dónde es? Sígueme. Pronto obtendrás tus respuestas. Bueno, no todas. Dijiste que me conocías. Como te he dicho, pronto obtendrás tus respuestas, Loki. Vale. ¿No es ese tu nombre? No. No me llamo así. Soy Loki. Dijiste que me conocías. Como te he dicho, pronto obtendrás tus respuestas, Loki. Vale. ¿No es ese tu nombre? No. No me llamo así. Soy Loki. Hola. Iré por mi cuenta. ¿Dónde estoy exactamente? Había una niebla extraña. Creo que no puede ser algo confuso, pero en el bosque de hierro estás a salvo. Yo creía que el bosque de hierro no era real. A que está bien pensado. Odín no va a salir a buscar el bosque de los gigantes y cree que no existe. Bosque de los gigantes. Así le llama la gente. Bueno, lo llamaba. ¿Qué es eso? ¡Un broche! ¡Qué grande! ¿Comparado con...? Pensaba que no todos los gigantes eran... gigantes. Bueno, ¿y qué haces aquí? Planto, recolecto, sobrevivo, salvaguardo lo que puedo. ¿Pero por qué me esperaste? Porque mi destino... es desvelarte el tuyo. ¡Atrás!
placer en enfrentarse así a mi Grogur. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué hacías tú antes de venir aquí? Sobrevivir al Fimbulwinter. Espera, ¿eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? Sí. Estaré justo por encima, tú sigue por donde vas. ¿Es una cota de malla? Me pregunto qué pensarían de eso, Brokisim. ¿Quién? Ah, son como... ¿tíos? ¿Un poco? Los gigantes de mitad, por favor. Son enanos, en realidad. ¿Aún así? No me creo que aquí también haya pesadillas. ¿Ves algo que nos pueda servir como la otra vez? Gracias. ¿Esto qué? Me parece que vas por el buen camino. Sí, es verdad. ¡Sierva! ¡Estupendamente! ¡Vi a otra gigante viva! Quizá la que controla el destino. ¿Qué? Perdona. Es que me alegra mucho hablar contigo. Vale. Bien, ¿vale? Sí, solo que
Estoy en un bosque mágico que no debería existir. Hablando con otra gigante que además es... Sí. ¡Hierba! Espera, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Te tengo! Gracias. Aún le estoy pillando el tranquillo a todo esto. ¿A dónde vamos? Mi madre registraba sus visiones, sus profecías. Creí que te gustaría verlas. ¿Y tus padres? Muy lejos de aquí. Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas, pero esa... Bueno, ¿vale? Lo siento. ¿Me ayudas con esto? Ah, claro. Espera. Vale, ahora tú. Es el medallón de Iris. ¿Una carrera? ¿Qué? ¡Va! Ah, vale. ¡Puedo ir más lenta! ¡Yalpa!
Estamos casi en los altares donde mi madre plasmó las visiones de Groa. Su modo de perpetuar el legado de este pueblo perduraría. A pesar de los esfuerzos de los Aes. ¡Caray! Voy a saber muchas más en ese botón. Eso espero. ¿De dónde crees que la aprendieron? Vamos allá. ¿Vives aquí? Uh-huh. Por aquí.